Si lo recordás, hace muy poco te presentamos lo que era el etiquetado de eficiencia energética en viviendas. A ver, ¿qué significa el etiquetado? Como ahora nos hemos acostumbrado que los electrodomésticos tienen esa etiqueta que va con las flechitas A, B, C, D, según la calidad y el ahorro energético que tienen. Bueno, lo mismo se está haciendo en la provincia de Santa Fe para comenzar a etiquetar viviendas, para hacer un sondeo, una estadística, pero también asumen la responsabilidad en edificios públicos que muchos de ellos hace décadas y décadas que han sido construidos con otra óptica, seguramente que están muy lejos de ser eficientes energéticamente, pero lo importante es saber dónde uno está parado para comenzar a trabajar al respecto. Si le exigimos a los demás, nos tenemos que exigir nosotros mismos. Esa es la política del gobierno. Bueno, estuvimos con Parrino, un especialista de la Secretaría de Energía, y esto le decía a Nancy. Se está elaborando un programa de eficiencia energética en edificios públicos. En ese sentido, la reunión de hoy tuvo por objeto que cada ministerio, cada jurisdicción del gobierno provincial establezca un representante, un responsable, a los efectos de determinar el edificio emblemático. Vamos a comenzar por un edificio por cada jurisdicción, por cada ministerio, y de esa forma realizar lo que sería el primer paso, que es un diagnóstico. ¿Se están eligiendo ahora como modelo al más emblemático o se parte de los más chicos? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, primero lo que apuntamos son a edificios que son propios de la provincia. Y segundo, estamos apuntando, por ejemplo, a hospitales que también son bastante emblemáticos, porque el sentido es establecer un parámetro donde permitamos, digamos, establecer índices, que son los índices energéticos vinculados a la prestación que presta ese edificio, y particularmente establecer, digamos, valores que después con el tiempo se pueda comparar. Eso va a estar después cargado en la página oficial de la provincia, va a estar para conocimiento público de todos y particularmente de los funcionarios que tienen responsabilidad en el erario público. La intención, vuelvo a repetir, es que el ejemplo tiene que comenzar por casa.